Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Les saluda nuevamente su amigo Domingo López Ramos en el último día del año. Hoy es 31 de diciembre y estamos a pocas horas de recibir el nuevo año 2022. Por supuesto que le dedicamos a todas las personas que están esperando con ansias las 12 de la noche. Muchas bendiciones, mucha prosperidad. Hay que ser muy positivo este año 2022 porque nos depara un futuro lleno de bendiciones. Así que desde el Centro de Controles Matarí Matarot quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que estuvieron con nosotros estos 365 días del año informándose día a día. Gracias a todas las personas que comentan, que comparten. Juan Larrín desde Chile, que siempre está pendiente de nosotros, quien le manda un saludo muy especial al doctor, a Juan Guerra, a Oscar Guerra y a todos los hermanos Guerra que también están pendientes, a José Alfaro, a Erland Duarte. También quiero mandar un saludo muy especial a todas las familias nicaragüenses que tienen como tradición quemar un muñeco de año viejo. Ya les vamos a estar explicando de qué se trata. Antes que nada, quiero felicitar al cumpleañero Eric Silva Álvarez, quien está cumpliendo hoy 31 de diciembre sus 34 primaveras. Él es felicitado por su mamá Blanca Álvarez, por su papá, por su esposa Blanca Amanda Chacón, también por su papá Julio allá en Matiare, que no se pierde también la programación y comparte todas nuestras noticias de Matarí y Matarot. Ahí está el chamo Julio celebrando su cumpleaños, tirando la casa por la ventana. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que estuvieron conmigo en contacto, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto otras redes sociales, que Matarí Matarot está pendiente con ustedes. En esta edición te presentamos cómo tradicionalmente se celebra el Año Nuevo, en especial este Año Nuevo 2022. La periodista Kay Reyes nos preparó un reportaje allá en el municipio de Matiare, el lugar donde crecí. Ahí está mi amigo Carlos Fitoria, que año con año se ha destacado con la algarabía de muchos niños, que por supuesto está muy bonito el saludo que me mandaron. Muchísimas gracias a los aguizotes que siempre están celebrando el año nuevo. Veamos el siguiente reporte que nos preparó la periodista Kay Reyes. Del Parque Central Hugo Chávez, una cuadra al sur, se encuentra la calle más tradicional en cuanto a la despedida del año viejo, pues cada familia se reúne para formar un grupo de jóvenes disfrazados que con algarabía visita cada barrio del municipio de Matiare para bailar al son de tambores y pedir la limosna para el viejo que agoniza. Bueno, mi nombre es Carlos Victoria, nosotros tenemos 3 años de estarlo haciendo para divertir a los muchachos y divertir la cuadra. Parte de estos grupos son la familia y los vecinos y los amigos que estamos aquí que los acompañan. Mandamos un saludo al programa Tarí Matarot con Domingo López Ramos. Thank you.
hace 3 años, este grupo ha sido destacado por su creativo viejo en cada concurso a nivel municipal y que cada noche del 31 toda la cuadra se reúne y velan al muñeco para luego quemarlo juntos a ritmo de marimba, cumbias y pólvora para dar la bienvenida al año entrante. Ya la hora se aproxima, ya llegó el fatal momento en que el año se termina. Les vengo a leer mi testamento. Ustedes, mis amigos de Montreal, preguntarán por qué vengo en esta camilla. Es que ya me quedan pocos días y ya estoy en agonía. Recuerdo el día en que tuve a toda mi familia reunida. Fue uno de los días más felices de mi vida, porque pude pasar con mis primas, abuelas y tías. Mandarit Matarot, Key Reyes Vado. Bueno, y todavía no me voy sin antes mencionarles que la periodista Key Reyes se ha destacado con muchos reportajes este año. Yo le deseo lo mejor a ella, a su familia, a su novio, que siempre están pendientes de las informaciones, en especial del municipio de Matiare. Quiero darles a conocer a muchas personas de varios municipios, como Nagarote, Lapa Centro, León, los departamentos Matagalpa, Estelí, que se sumen a mandarnos información. Y aquí con todo el gusto publicaremos tu noticia. Ahí está Carlos Vega, también de Granada, que siempre estuvo pendiente con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí les dejo un pequeño resumen con un video musical que nos hizo Key Reyes de todo lo que fue noticias noticiosas de Matariz Matarot. No olviden visitar las plataformas de Facebook. Ahí tenemos la página principal de Matariz Matarot, en donde tú puedes compartirnos todas tus informaciones. Si tienes algún cumpleañero, también aquí te lo hacemos llegar. Muchas gracias, soy Domingo López Ramos y nos vemos hasta el otro año. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad.
faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando. Hey, ¿qué pasó, socio? Te escucho todo afligido. Hermanito, tú sabes que no me gusta verte triste. Ya, olvídate de las broncas, mano. Deja de estar llorando, por favor. Tienes que alegrarte un rato. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta para que puedas divertirte. Solo debes suscribirte para que goces viendo los mejores chistes. Los mejores chistes. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta para que puedas divertirte. Solo debes suscribirte para que goces viendo los mejores chistes. Los mejores chistes. ¿Me oíste? Videos divertidos de animales y persona, más gracioso que la misma tal cámara matizona. Pa' quitarte el estrés en medio de esta encerrona, al guardia le quita la dormilona. El buen humor te contagiamos, te dice Domingo Ramos. Mira el contenido del canal pa' que sepas de lo que hablamos. Mucha risa y carcajada pa' la raza latinoamericana, provocando una sonrisa en tu cara, no importa si estás chintana. Y aquí sales bien alegre si tú estabas enojado, satisfecho como después de comerte un frito pescado. Matarit, matarot, rifando par de cosas como lo hace el mundo slot. Orgullo pinolero, matiareño. Lo que hacemos siempre le ponemos empeño. Solo dale click, click, solo dale play. Matarit, matarot es tu canal, ya lo sabéis. Suscríbete y activa la campana pa' que te notifiquen de lo que sube mi pana. El odio aquí no existe, al amargado lo endulzamos. A que tú no lo pediste, solo risa te brindamos. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que puedas divertirte. Solo debes suscribirte pa' que goces viendo los mejores chistes. Los mejores chistes. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que puedas divertirte. Solo debes suscribirte pa' que goces viendo los mejores chistes. Los mejores chistes. ¿Me oíste? Oye, siempre tenemos que reír en esta vida. Nos reduce el estrés, aumenta el ritmo cardíaco, estimula el sistema inmune y nos hace ejercitar los músculos. Por estas buenas razones, suscríbete al canal Matarit Matarop de Domingo López Ramos. Te lo dice Urbano el Independiente de Estudio R.O. Music. Dios le bendiga.